todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio video. El autor es Ventanus. Capítulo 12. Belle se movió con cuidado, con el permiso de Alfia, ahora estaba en el octavo piso. Tuvo que prometerle que tendría cuidado y no correría ningún riesgo o ella iría con él a la mazmorra. Como habían planeado, Belle fue a su casa por la mañana y devolvió las cajas limpias de la cena. Antes de salir de la casa de su familia, vio a Naza salir de su habitación, tenía más que un ligero pelo despeinado, lo que la hacía lucir realmente linda. Después de que desayunaron juntos, la sesión de estudio había comenzado. Se había convertido en una buena maestra y se aseguró de que recordara todo. Si bien era muy estricta, Alfia lo elogiaba cuando lo hacía bien. Después de la sesión de estudio, ella le había preguntado sobre todo, mientras le prohibía mirar sus notas. Si no podía responder a todas sus preguntas, no le permitiría ir más allá del sexto piso. Por supuesto que todavía podía ir al séptimo, pero ella descubriría cada mentira que pudiera intentar si le preguntaba hasta dónde había llegado. Del sexto al octavo piso, nombra todos los monstruos nuevos y patrones de ataque básicos. Frogshotter, ataque a distancia con lengua larga. Warshadow, ágil y con garras afiladas como cuchillas. Killer Ant, la armadura más fuerte en estos pisos, pide ayuda a otras Killer Ants cuando está en problemas. Alfia asintió. Continúa. Polilla púrpura, esparce polvo venenoso desde sus alas. Conejo aguja, muy ágil y ataca con el cuerno. Papilio azul, monstruo raro, no ataca, puede curar a otros monstruos. Ahora ella levantó una ceja. A partir del piso 8, versiones mejoradas de los monstruos del piso 1 al 7. Luego le preguntó sobre los diseños del piso, pero él solo pudo darle respuestas básicas ya que no los había visto antes por su cuenta. Lo hiciste bien, Belle. Una sonrisa apareció en sus labios. Tu estatus es lo suficientemente alto como para entrar en estos pisos, pero recuerda que el estatus no lo es todo. Si subestimas la mazmorra, morirás. No lo subestimaré. ¿Y si ves un irregular? Entonces huiré y alarmaré al gremio. Bien, aquí está tu lonchera. Gracias, mamá. Antes de que Alfia pudiera hacerle eso, Belle se inclinó hacia adelante y besó la mejilla de Alfia. Empezar el día así fue realmente agradable. Tenía todo listo y estaba a punto de salir de casa. Belle, olvidaste algo. Cuando se dio la vuelta, Alfia lo besó suavemente en la frente. Je, eres 100 años demasiado joven para sorprender a tu mamá. Jeje, y Lord Miach y Naza dijeron que la comida estaba realmente deliciosa, solo puedo estar de acuerdo en eso. Así es, qué bien por ellos, pero claro que cocino bien. Asegúrate de devolverme la lonchera más tarde, quién sabe si volveré a preparar demasiada comida por accidente. Hasta luego entonces, mamá. Cuídate, cariño. Mientras Belle Cranel exploraba cuidadosamente el comienzo del octavo piso, una joven en otra parte de horario se sentó junto a su ventana y suspiró. Un leve golpe se escuchó en la puerta. Jaja, adelante, Ash, ¿pasa algo malo? La joven de cabellos dorados apartó la vista de la ventana, se habían acumulado nubes en el cielo, tal vez llovería por la tarde. Su visitante entró y cerró la puerta detrás de ella. Ribería, no sé, me siento mal. El elfo adulto se sentó con cuidado en el sofá, al lado de Ice. Todos se relajaban ese día, como cada vez que regresaban de una expedición. Los distintos miembros pasaron el día como querían. Algunos durmieron la mayor parte del día, otros fueron a la ciudad. Aunque Tiona y Tione habían invitado a Ice a ir de compras con ellas, ella no tenía ganas. Ribería había hablado con Loki antes de ir a ver a Ash, ella no era la única preocupada. ¿Por lo que pasó ayer? Sí, alguien casi muere y fue culpa nuestra. Eso es cierto y un asunto serio. Lo siento por ese chico, tal vez quedó traumatizado por eso. Esa es una posibilidad. Ribería, ¿qué debería hacer ahora? ¿Qué pasaría si los dos elfos de la familia Astrea no estuvieran allí? No sé si hubiera llegado a tiempo, y entonces, Ribería notó que las manos de Ash temblaban levemente mientras ella las miraba deprimida. ¿Mis manos no sirven para nada más que para matar? A Ribería le dolía ver a Ash así, los altos ejecutivos y Loki habían notado que Ash se deprimía cada vez más últimamente. Incluso su nivel hasta 6 hace un año no había cambiado mucho.
Ice, no es así. Rivería notó que Ice estaba a punto de llorar. Las lágrimas no brotaban por el chico, él era solo la última de muchas, muchas gotas que rompen la espalda del camello. Todos tenían su carga que soportar, pero Rivería sabía que Ice nunca quiso ir a la mazmorra en primer lugar, sus circunstancias la obligaron a hacer eso o se volvería loca y sería devorada por el dolor y la tristeza. En presencia de Rivería, Ice podría ser un poco más abierta. Notó la expresión en el rostro de Ice mientras miraba sus manos, como si estuvieran manchadas de sangre. ¿Por qué me siento así? Todo lo que necesitaba era hacerme fuerte y contar con mis compañeros en la familia. Pero ahora, el aumento de estado en el nivel 6 fue muy lento, sin importar cuántos monstruos matara Ice en la mazmorra, rara vez subía un punto. ¡Ay! Rivería cerró suavemente sus manos alrededor de Ice y la obligó a mirarla a los ojos. ¿Qué quiere hacer tu corazón? Lo siento mucho por el chico, yo, Rivería le mostró una sonrisa maternal. Entonces deberías ir en nombre de nuestra familia y disculparte con él. ¿Eh? Sabes que cuando haces algo mal, debes disculparte. Tenemos que disculparnos después de todo y parece que tu corazón quiere hacerlo. Ice estuvo en mis pensamientos por un tiempo. Tienes razón, pero ¿cómo lo encuentro? Podrías esperar hasta que la familia Astrea regrese y preguntar cómo era, tal vez vieron el cartel de su familia. O preguntar en el gremio, al menos su asesor debería saber sobre el incidente. Entonces iré al gremio. Ahora Rivería sonrió levemente y apretó suavemente las manos de Ice antes de soltarla. Por favor, llévate tu abrigo, parece que lloverá pronto. Bueno. Entonces él, Rivería se detuvo cuando Ice de repente dio un paso adelante, la rodeó con sus brazos y la abrazó. Un poco perpleja al principio, Rivería cerró sus brazos alrededor de Ice y le devolvió el abrazo. Ice se acercaba a los 19 años, pero para muchas cosas todavía era una niña. Una niña que necesitaba el abrazo de una figura materna. Gracias, Rivería, está bien, Ice, a la elfa adulta no le importó que la cara de Ice estuviera presionada contra su pecho. Aunque quisiera admitirlo o no, Rivería se había convertido en la madre adoptiva de Ice. Permanecieron en esa posición hasta que Ice se calmó. A veces, cuando hacía eso, Ice temblaba y sollozaba, solo tenía que dejar salir los sentimientos que tenía dentro. ¿Y Ice? HMM. La próxima vez, ve con Tiona y Tione, te ayudará. Bueno. Mientras Ice Wallenstein luchaba contra su estado de ánimo y trataba de animarse un poco, otra joven estaba de mejor humor, debido a su cambio de destino. La familia Astrea se adentró más en la mazmorra, Alice los lideró desde el frente como siempre. Normalmente Kaguya estaría en el medio de la formación y Ryu en la retaguardia, o viceversa, pero esta vez ambos estaban al final de la línea. No se suponía que fuera una expedición grande o larga, su objetivo era moverse al piso 37 y luchar contra Udaeus. Y, sin embargo, esta vez las cosas serían diferentes de lo habitual. Alice, Kaguya y Ryu no pelearían con los demás. Alice se quedaría de pie y simplemente derribaría a los esqueletos más pequeños que se cruzaran en su camino, mientras los demás luchaban contra Udaeus. Ella solo intervendría cuando algo saliera mal. Ryu y Kaguya, por otro lado, solo se moverían con el grupo hasta el piso 28. Ryu disfrutaba cada viaje a la mazmorra con su familia. Desde el fatídico día en que su familia casi fue asesinada por ese extraño monstruo, estaba agradecida por cada momento con su familia. Ya sea en la mazmorra, entrenando juntos o trabajando a tiempo parcial en el bar o yendo de vacaciones cortas con la familia, era simplemente agradable. Y se llevaba bien con sus amigos del bar que no eran parte de su familia. Un día incluso tuvo la oportunidad de ir con Astrea a una fiesta de los dioses. Freya organizó la fiesta esta vez, y para animar un poco las cosas, había escrito en la invitación que cada dios debía traer a un niño de su familia con ellos, pero no a los capitanes, para darle a alguien más la oportunidad de brillar. Como no sería Alice, todos supusieron que sería Kaguya. Pero Kaguya dijo de repente que le dolería la barriga y que probablemente era ese momento del mes para ella. Que todavía necesitaban a alguien fuerte para acompañar a Astrea y, por supuesto, este necesitaba usar un vestido bonito para encajar en la fiesta. Lentamente todas las miradas de su familia se habían dirigido hacia Ryu. ¿Yo? ¿Con vestido? N de ninguna manera.
pero incluso Astrea parecía realmente curiosa y esperanzada. Al final, llevaba un vestido verde que parecía hecho de hojas y zarcillos de vid. Toda su familia se emocionó mucho cuando la vieron con ese vestido, pero Ryu aún se veía fácilmente eclipsado por Astrea, al menos en su opinión. Si bien Astrea era una hermosa diosa, los demás habían visto a Astrea a menudo con un vestido, para Ryu era la primera vez. Y luego a la fiesta. Ryu. Señor. Oye, qué casualidad encontrarte aquí. Sir sonrió feliz con toda su cara, alguien la seguía lentamente. Señor, ¿por qué está aquí? Jeje, Freya me pidió que la acompañara. Oh, Dios mío, este es tu amigo del que tanto me hablaste, señor. Los ojos de Ryu se abrieron de par en par cuando la diosa del amor y la belleza, Freya, se detuvo junto a Sir. Su vestido estaba hecho de un material plateado y, a pesar de su escote tan profundo, no parecía barato ni desvergonzado. La diosa ante sus ojos era pura elegancia. A veces, Ryu olvidaba que Sir era miembro de la familia Freya, al igual que Anya y Mia. Sí, Freya. Este es mi querido Ryu. La diosa la miró con su habitual sonrisa leve, las orejas y mejillas de Ryu de alguna manera se pusieron rojas cuando miró a los ojos de la diosa. Eres muy bonita, jovencita. Gracias. Mientras Ryu tartamudeaba y tropezaba bajo la mirada de la diosa, alguien vino a rescatarla. Ah, Freya, tu fiesta es realmente refrescante. Astrea, hace mucho que no te veo. Tienes un niño encantador. Jeje, Ryu es mi orgullo y alegría. La mirada de Astrea se desvió hacia Sir. Buenas noches, Sir. Buenas noches, señora Astrea. Freya alzó las cejas. Señor, ¿cómo es posible que le hables a ella con tanta cortesía y a mí solo con mi nombre? Pero pensé que éramos amigos, Freya. Los ojos de Ryu casi se salieron de sus órbitas, no podía creer cómo Sir hablaba con la diosa. Tienes razón. ¿Puedo dejarte aquí un momento? Quiero hablar con Demeter. Por supuesto. Astrea entendió el mensaje oculto de Freya. Ryu, quiero hablar un rato con Ganesha, ¿puedo dejarte aquí con Sir? Por supuesto. Después de que las diosas se fueron, Sir y Ryu disfrutaron un poco de la fiesta por su cuenta. Ryu, te ves tan linda con ese vestido. ¿En serio? No sé, no me queda bien, ¿qué? Te ves tan linda, como una reina de las hadas. Me alegro mucho de haber tenido la oportunidad de presenciar esto. Te ves más bonita que yo, Sir, un vestido no me queda bien. Mou Ryu, no puede ser un guerrero curtido en la batalla todo el tiempo, un vestido como este es una buena manera de atraer la atención de un hombre. ¿Por qué querría eso? Jeje, dime honestamente que no tienes ningún interés en el amor. Vi cuán curiosos estaban tú, Lefilla y Philbis sobre tu diosa y señor Ganesha. Oh, Dios, estoy seguro de que encontrarás a alguien en el futuro. Ese señor, oh. Me encanta esta música, vamos Ryu, bailemos. ¿Juntos? Por supuesto, quiero decir que dudo que podamos encontrar un hombre para ti en los próximos 5 minutos, ¿eh? ¿O quieres que encuentre uno por mí misma rápidamente? Absolutamente no. Ryu tenía el fuerte deseo de proteger a Sir, no eran sentimientos románticos, pero le debía mucho a Sir y la veía como su mejor amiga fuera de su familia. Mientras ambas mujeres caminaban hacia la pista de baile, Sir recordó algo. Ah, sí, Ryu. Mañana por la noche, Chloe, Lunor, Anya y yo queremos jugar a las cartas, ¿vendrás también? De todos modos tengo el turno de noche. Jeje, es más divertido cuando estás cerca. No es que Ryu fuera capaz de ganar en una partida de cartas contra Sir, ni siquiera Lira lo logró. Las únicas partidas que lograron ganar contra Sir fueron aquellas en las que se usaron dados. Ah, y Ryu, Freya te permitió dormir en mi habitación si quieres. ¿Cuándo hizo eso? De camino a la fiesta. ¿Pero cómo sabías que estaría aquí? ¿Adivina? Jejeje. Por cierto, ¿cómo está la barriga de Kaguya? ¿Cómo sabes que ella se siente mal? Jadear sin ir, ¿todos ustedes planearon esto? ¿Qué? Eso es una locura, nunca trabajaríamos juntos solo para verte con ese hermoso vestido, lo juro, no me miras a los ojos, tos la velada fue muy divertida, en algún momento Astrea fue a ver a Ryu nuevamente y le dijo que iría a la fiesta posterior donde solo se permitía la entrada a los dioses.
Así que Ryu aceptó la oferta de Sir de pasar la noche en su casa, era la primera vez que lo hacía. Se sintió un poco extraño usar el mismo carruaje que la diosa Freya. Cuando llegaron a Babel, donde estaba la habitación de Sir y Freya solía dormir, Sir acompañó a Freya a su habitación para ayudarla con el vestido. Después, Sir regresó y le mostró a Ryu un baño que era más que lujoso. Solo unas pocas personas que tenían la confianza total de Ryu la habían visto en el baño sin toalla. Fue agradable lavarse la espalda y charlaron de muchas cosas, Sir incluso se atrevió a hacerle cosquillas en las orejas a Ryu por un momento. El baño fue realmente agradable. Lo que la dejó sin aliento fue la vista desde el dormitorio de Sir, y el gran tamaño de la cama. Me gusta tener un poco de espacio, aparentemente tiendo a dar vueltas mientras duermo. Wow, Ryu. Nunca estuve tan alto en mi vida, Ryu realmente se quedó sin palabras. Jeje. Señor. ¿Sí? Gracias. Ambos se sentaron uno al lado del otro frente a la ventana gigante, según Sir, la ventana de Freya era aún más grande y estaba más arriba. Podían ver gran parte de Horario y la Tierra a su alrededor. Ryu nunca olvidaría esta vista en su vida. Ella no se movió cuando Sir apoyó su cabeza contra la de Ryu. ¿Ryu? ¿Sí? Me alegro mucho de haberte conocido y de que seas mi amigo. Yo también estoy muy contenta, me gustas mucho, Sir. Su amistad con Sir le había salvado la vida en el pasado cuando estaba tan desesperada, ahora nunca quería perderse el tiempo con su querida amiga. Y Ryu nunca entendería completamente cuánto significaba esta amistad para Sir. Pero, por supuesto, se generó un gran malentendido cuando regresó a casa a la mañana siguiente. Era casi como si Alice, Lyra, Kaguya, Nezahe y las demás quisieran malinterpretar que Ryu durmió en otro lugar esa noche. Ryu sonrió al final de su recuerdo, había tenido una buena vida en Horario y estaba satisfecha con casi todo. Lo único que realmente deseaba poder hacer era agradecer a quien sea o lo que sea que los había salvado del monstruo en ese entonces. Entonces, Kaguya, Ryu, es hora. La fiesta se había detenido y les dio tiempo a los dos aventureros para cambiarse detrás de unos árboles, separados el uno del otro. Cambiaron sus ropas habituales por otras oscuras. Kaguya se puso una manga larga para cubrir su brazo plateado, eso solo lo hacía cuando había que hacer trabajos oscuros. Ryu usó una capa negra con capucha en lugar de su habitual capa verde. El hecho de que acompañaran a los demás a la mazmorra solo había sido un engaño para cualquier mirada que pudiera estar observándolos. Habían esperado un día entero y viajado con los demás antes de regresar en secreto. Ryu tenía algo así como un informante secreto, si querías llamarlo así. Señor. Trabajar en el bar era una buena oportunidad para recoger rumores o información. Y nadie lo hacía mejor que Sir, nadie conocía a más gente y era más querido. En algún momento Sir se enteró del trabajo oculto de Ryu y le preguntó si podía ayudarla con información. Se divirtió con este trabajo de detective, como lo llamaba ella. Al igual que el tiempo que pasó en el casino, fue realmente útil. Y últimamente recibieron la información de que algo extraño sucedió en el distrito de entretenimiento. Había rumores, rumores de rumores, de que la familia Ishtar estaba haciendo algo, tramaba algo. Sir estaba preocupada por la paz en Horario y el hecho de que a Ishtar no le agradaba a Freya. Ella le había dado a Ryu toda la información y los rumores que escuchó, Ryu luego le diría a su familia y Astrea informaría de Ganesha y Shakti. Siempre fue así, oficialmente la justicia oscura no existía. Pero Kaguya y Ryu recopilarían información y espiarían por el distrito de entretenimiento durante unos días. No haría nada a menos que alguien se pusiera en peligro, si había un crimen oficial que registrar, la familia Ganesha se ocuparía de eso. El área era un poco delicada ya que la familia Ganesha normalmente no operaba aquí. El gremio dejaba el barrio del placer en paz mientras no sucediera nada realmente grave. Pero sí, entonces se tomarían medidas. Hola León. ¿Por qué no trajiste a Sir contigo? No tenía tantas ganas de venir contigo. Nunca la llevaría conmigo a ese lugar. Sir es un ángel, se mancharía con solo el aire de allí, es demasiado inocente para ese lugar. ¿Pero estás preparada para ese lugar? Eres la más inocente de todos nosotros. Estoy listo, protegeré a Horario. Uff, el octavo piso es realmente algo fuera de lo común.
Belle finalmente encontró el desafío que buscaba. Los monstruos eran más fuertes y se unieron más. La espada de su padre era realmente buena y cortó a la mayoría de ellos sin muchos problemas. Solo se movió lo suficiente para poder ver la salida al séptimo piso. Había más de una razón para eso. En primer lugar, no quería ponerse arrogante, era prudente probar el suelo con cuidado. Además, como había dicho Alfia, el estado no lo era todo. Con goblins y kobolds más fuertes apareciendo aquí en mayor número, junto con los otros monstruos, la composición de la amenaza cambió. Además, los monstruos aparecieron fuera de las paredes más rápido que antes. Y la tercera razón fue la logística. Como estaba solo, tenía una mochila con él que podía dejar rápidamente en caso de emergencia. En su mochila llevaba su lonchera, una botella de agua con limón, guantes especiales y una daga. Los guantes y las dagas se usaban para quitar piedras mágicas de los cuerpos de los monstruos, solo entonces se convertían en cenizas. A veces era un trabajo repugnante, pero eso era parte de ello. Belle mejoró en atrapar monstruos de una manera que no dañara las piedras y las hiciera más fáciles de quitar. Incluso si pudo eliminar gradualmente a 6 monstruos que se le cruzaron en el camino, quitar 6 piedras después tomó un tiempo. Además, los caminos se hicieron más largos y solo podía llevar una cierta cantidad de piedras mágicas y objetos que dejara caer. Por lo tanto, incluso si llegaba al octavo piso, no podía llegar muy lejos antes de tener que volver a subir. Dejar piedras mágicas tiradas por ahí estaba estrictamente prohibido, ya que podía crear monstruos irregulares. Dejar caer objetos era diferente, pero eran valiosos y Belle quería ganar dinero. Afortunadamente, Alfia le había dado un consejo crucial para cuando su mochila estuviera llena. Debía seguir el camino por donde se movían los aventureros más fuertes desde la entrada hacia abajo, para no encontrarse con muchos monstruos. En los pisos superiores, de vez en cuando, ocurría que se encontraba con aventureros de bajo nivel como él, pero cuanto más descendía, más raro era que eso sucediera. Supongo que yo mier. Las palabras de Belle se apagaron cuando miró hacia la derecha, y vio unas alas azules moviéndose lentamente por el aire. Un papilio azul. El raro monstruo se movió lentamente por el aire, sin preocuparse por Belle. Afortunado. Con un ruido sordo, su mochila cayó al suelo mientras la dejaba caer y se lanzó hacia adelante sin pensarlo dos veces. El monstruo notó su rápido movimiento, pero fue demasiado lento para reaccionar. Solo para asegurarse de no dañar nada de valor, Belle atravesó con su espada la cabeza del papilio. Arroyo, el monstruo con forma de mariposa se movió una vez y cayó con Belle al suelo. ¿Sí? Belle sonrió feliz y arrastró al monstruo muerto hasta su mochila. Ahora tenía que darse prisa, no sabía exactamente dónde estaba la piedra mágica y rezaba para que las alas se conservaran. Era un trabajo bastante desagradable y se sentía un poco apenado por descuartizar a una criatura tan hermosa. Pero, de nuevo, era un monstruo y Alfia le había inculcado varias veces que algunos monstruos usaban su apariencia para atraer a los aventureros y luego matarlos. Como las arpías, las sirenas o los saurios. Todo se volvió un desastre hasta que Belle encontró la piedra mágica en el pecho del papilio. Ah, finalmente. El cuerpo del monstruo comenzó a desmoronarse y poco a poco se convirtió en cenizas. Quedaron 2 de sus alas. ¿Sí? Estaba muy contento cuando se quitó los guantes después de limpiarlos, no toda la sangre del monstruo y demás que estaba en los guantes se convirtió en cenizas. Belle preparó su nariz para lo que vendría ahora, sosteniendo su espada estirada lejos de su cuerpo. Rayo. Un rayo se apoderó de su espada y saltó de ella a la siguiente pared. Como su espada estaba hecha de mitril, podía resistir y disipar su magia fácilmente. Era la mejor manera de quemar sangre, grasa y otras cosas para que su espada estuviera limpia. Eso era algo de lo que sus historias de héroes nunca hablaban, cada monstruo que mataba dejaba algo en su espada y tendría que limpiarla una y otra vez o tendría problemas para luchar. En una ocasión, su espada se deslizó ante sus ojos mientras bloqueaba el garrote de un kobold, un arma de mazmorra. La grasa y la sangre en su hoja la habían vuelto resbaladiza. Había herramientas de limpieza especiales y ropa para las armas, pero Belle no tenía dinero para comprarlas por ahora. Volvió a guardar todo en su mochila y levantó las alas con cuidado. Bueno, es hora de regresar, tengo una entrega que hacer.
Din Din, Naza y Mietz se dieron la vuelta al escuchar que se abría la puerta, ambos estaban ocupados limpiando los estantes. Belle, bienvenida de nuevo. Ah, Belle W, Naza abrió mucho los ojos cuando vio lo que Belle sostenía en sus manos con una sonrisa. Tuve suerte hoy. ¿Esas son alas de papilio azul? Sí, me encontré con uno cuando regresaba del octavo piso. Mietz sonrió feliz. Esto es maravilloso, Belle. Con cuidado de no dañarlas, Belle puso las alas sobre el mostrador. Espero que sean de utilidad. Absolutamente, Belle rió levemente, cuando no gritó, Naza de hecho habló con su manera tranquila y cansada. Y aquí están las ganancias de hoy, hice 12.000 vals. Mietz pareció sorprendido. Tanto. Encontré algunos artículos abandonados, los pisos 7 y 8 realmente dan buen dinero. Espero que sigas teniendo cuidado. Por supuesto, mi mamá me amenazó con que vendría conmigo todo el tiempo si me volvía imprudente. Mietz se rió entre dientes mientras Naza llevaba con cuidado las alas al laboratorio. Belle abrió su bolsa de dinero y estaba a punto de sacar 6.000 vals. Belle, por favor quédate con 9.000 para ti hoy. ¿Eh? Estas alas son realmente valiosas y deberías guardar un poco más de dinero para ti. Pero quiero ayudar a la familia. Mietz sonrió suavemente. Eso no significa que tengas que traer todo tu dinero, por favor, úsalo para ti, para armaduras y cosas así, para que estés a salvo, ¿de acuerdo? Pero señor Mietz, Mietz se acercó y puso suavemente una mano sobre el hombro de Belle. Ahora eres uno de mis hijos, Belle. No podría soportar que te lastimaras porque no tienes la armadura necesaria para la mazmorra. HMM. Naza volvió y sonrió también, muy contenta por las alas. Míralo así, Belle. Si tienes una buena armadura y herramientas de limpieza, puedes adentrarte más en la mazmorra y ganar más dinero de esa manera. Invierte algo ahora para aumentar tus ganancias, eso tiene sentido, supongo. Mietz continuó. Además, ¿sabes qué nos pasaría si te lastimas porque te quitamos el dinero y tu madre se entera? Belle tragó saliva. Naza dejó un paquete sobre el mostrador. Belle, ¿puedo pedirte que te vayas ya? ¿O quieres ducharte primero? Será mejor que te vayas pronto, antes de que empiece a llover o se haga de noche. No, me voy ahora. Ah, y mi mamá volvió a preparar demasiada comida por accidente. Comí con ella, así que te traje algo mientras estoy fuera con la entrega. Trago Dios y el mortal reaccionaron de la misma manera cuando Belle puso dos pequeñas cajas en el mostrador. Belle, ¿tu madre es un ángel? Después de escuchar las palabras de Mietz, Naza de repente hizo pucheros y su cola y orejas se movieron enojadas. Señor Mietz, ¿no puedes ir tras la madre de tu seguidor? Esa no era mi intención, pero por favor dile que te lo agradecemos, Belle. Después de salir de la casa, Belle regresó a la zona oeste principal, su hogar estaba bastante lejos al oeste de horario, cerca de las murallas, y siguió la gran calle hasta la plaza principal debajo de Babel. No importaba cuántas veces viera esta torre gigante, nunca dejaba de sorprenderse. Se preguntaba cómo podía mantenerse tan alta, sin derrumbarse o inclinarse hacia un lado. Me pregunto quién vive en la cima. Eina le había dicho que en la torre vivían varios dioses, que había pisos donde no se permitía la entrada a mortales o solo cuando pertenecían a la familia del dios o eran invitados. El cielo retumbó un poco y él miró hacia arriba. Quizás debería apurarme un poco. Belle aceleró el paso, tenía que caminar mucho y luego regresar la misma distancia. Si bien podía refugiarse en Babel, no sabía cuánto tiempo seguiría lloviendo. Sería bueno si nuestra casa estuviera un poco más cerca del centro de la ciudad, estoy seguro que la señora Naza vendería más entonces. Los edificios en el sur de horario se veían un poco diferentes, casi iguales pero había diferencias. Le dijeron que tenía algo que ver con los distritos, que cada uno tenía su propio estilo. Eina le había dicho que había un distrito que tenía principalmente fábricas y forjas, mientras que otro heredó la escuela a la que ella iba. Cuanto más aprendía sobre horario, más fascinado estaba con la ciudad. Pero extrañamente, nunca le dijeron que era la ciudad de la noche. Como entregó un paquete allí, Belle supuso que tenía algo que ver con gente que trabajaba principalmente de noche en horario. Supongo que tiene sentido dejarlos a todos trabajar en una parte, si todos trabajaran repartidos por la ciudad, molestarían a los vecinos por la noche.
Nathan solo le dijo que debería estar bastante tranquilo a esta hora del día, ya que solo se animaba realmente durante las noches. Siguiendo la carretera principal del sur, hizo un buen progreso, no mucha gente venía del sur a esta hora del día. Algunas personas lo miraron con una sonrisa cuando se hizo evidente en qué dirección se movía. Alguien está ansioso. Jeje, la juventud. El pájaro madrugador atrapa el gusano, ¿eh? Más bien, quiere que le quiten el gusano. Bello no tenía idea de lo que hablaba la gente, pero siguió avanzando hacia su destino. Se sorprendió un poco cuando pareció llegar, enormes muros rodeaban toda la zona. Por lo que vio, realmente parecía una ciudad dentro de la ciudad. Algunas linternas ya estaban encendidas, brillando con un rojo tenue. Podía imaginar que cuando oscureciera, toda la ciudad de la noche estaría teñida de rojo. Probablemente por consideración a los vecinos que quieren dormir, qué amable de su parte. A la izquierda y a la derecha de la entrada del distrito se encontraban dos mujeres con armadura ligera, cada una de ellas sosteniendo una lanza. Oh, alguien está buscando diversión, ¿eh? Jeje, qué guapo es este joven. No sabía muy bien a dónde mirar, ninguno de los dos llevaba mucha armadura, ambos eran muy bonitos y sintió que su rostro se calentaba. Oh Dios, ya se sonroja solo con verlo. Qué lindo, jejeje. Ann, lo siento, ¿es esta la ciudad de la noche? Sí lo es, ¿has encontrado tu destino, jovencito? La mujer le guiñó un ojo. H hace aquí una tienda llamada Crimson Lotus, interrogación de cierre. Alguien tiene un gusto exótico. Oh, Dios mío, ¿te gusta el estilo del lejano oriente, eh? Tengo un paquete para ellos. De repente ambas mujeres se rieron. Ja 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 ja, seguro que tienes un paquete para ellos. Probablemente un paquete grande, HMMMM. Belle miró el paquete que tenía en las manos. Bastante grande, sí. La primera mujer silbó. Todos los hombres dicen eso. Quiero decir que necesito ambas manos para sostenerlo. Ahora ambos se quedaron en silencio por alguna razón. Wow, Omni, ¿podrías decirme dónde está el loto carmesí, por favor? Claro, solo espero que estén listos para un paquete como este. Pero creo que el tiempo de servicio aún no ha comenzado, es un poco temprano. Oh, espero que haya alguien ahí, salí temprano de la mazmorra para eso. Algo en Belle despertó en las dos mujeres el deseo de abrazarlo. Una de ellas quiso acercarse un paso más, pero entonces sintió un olor alrededor de Belle. Se quedó paralizada al instante, ese ligero olor, olía a peligro. Su instinto le decía que mantuviera los dedos alejados de él, era el mismo instinto que la advertía sobre esposas traicionadas o madres aterrorizadas. Tenía la sensación de que un dragón la miraba fijamente al alma, mostrando sus colmillos. Simplemente camina hacia arriba después de entrar, verás la tienda en el lado derecho, había una gran flor de loto roja sobre la entrada. ¿Sabes cómo es esta flor? Sí, ya he visto suficientes flores. Ambas mujeres se miraron y sonrieron levemente. Simplemente toca, sé educado y estoy seguro de que te dejarán entrar. Muchas gracias. Belle siguió su camino, sosteniendo el paquete con ambas manos. Las personas inocentes por naturaleza y los pervertidos nunca eran una buena combinación, al igual que los dioses pervertidos y pelirrojos, y los cabezas huecas naturales y rubios. Eso provocó malentendidos entre ellos y Belle era demasiado inocente como para malinterpretar las frases que acababan de pronunciar. Uff, eso estuvo bueno. Aruime regresó a su habitación, hoy había entrenado con su arco normal, no el tradicional. Cada vez lo hacía mejor, su agarre se hacía más fuerte, pero después de un rato sudaba. Así que se había dado una ducha para limpiarse bien el cuerpo. Aruaru. Una joven amazona con muy poca ropa en su cuerpo atlético. Debido a su chaleco abierto, llevaba un poco más de ropa que la mayoría de las amazonas. Señorita Elena, dime que no tienes nada que hacer ahora, ¿verdad? No, mi turno empieza en 2 horas. ¿Podrías ser tan amable de echar un vistazo a la puerta? Estamos esperando una entrega, debería llegar antes de que partamos. Está bien. Muchas gracias, Aruaru. Yo también tengo que prepararme para el cambio. Ve buena suerte. Cada una de las mujeres tenía otra forma de prepararse para la noche. Lena normalmente no estaba en el Crimson Lotus, pero quería probar a usar ropa del lejano oriente por una vez.
Además, aunque no se lo dijo a Aruime, Aisa le había pedido a Lena que vigilara a Aruime. Lena era una de las pocas amazonas en las que Aisa confiaba completamente, principalmente porque era demasiado simple de mente para traicionarla y trabajar en secreto contra ellas. Tampoco estaba muy contenta con las cosas que la familia Ishtar hizo recientemente, pero siguió las órdenes de arriba. Desobedecer órdenes tenía consecuencias graves. O eran castigadas físicamente por Frine, lo que les dolía mucho, o eran convocadas por el propio Ishtar. Aisa había recibido este castigo una vez y Lena tenía mucho miedo de que le pudiera pasar a ella también. Ja, espero encontrar a un buen hombre esta noche. Alguien peligroso, un tipo que me dé los escalofríos adecuados, ¿sabes? Que quiera reclamarme y devorarme, como un lobo. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? No, llegarás allí algún día. Lo dudo. Y no olvides darle propina al repartidor cuando esté guapo. ¿Qué quieres decir? Lena cerró la boca y movió la lengua por el interior de su mejilla derecha, como si algo chocara contra ella allí, mientras movía su mano izquierda como si se estuviera cepillando los dientes. Aruime se puso muy rojo. Por favor, no hagas eso, ¿por qué? Me hace sentir incómodo, jaja, eres la chica más pura que he visto jamás. El término chica se usaba en este distrito para las prostitutas que se sentían demasiado incómodas con la descripción real para su trabajo. Lena se sorprendió de que Aruime entendiera lo que había insinuado, dudaba que la chica zorro hubiera hecho eso por alguien. No era como si Lena fuera una pervertida abierta, pero las amazonas eran mucho más abiertas con su sexualidad que otras. Belle siguió caminando por la calle, los edificios tenían ventanas muy grandes con un diseño interesante. Vio a más de unas cuantas mujeres bonitas en las calles, luciendo elegantes vestidos u otras prendas. Nada demasiado revelador, ya que debido a las enormes nubes de lluvia en el cielo, hacía un poco de frío. La mayoría de ellas le sonreían amistosamente o le guiñaban el ojo. Se rieron cuando él apartó la cara de inmediato, estaba más que un poco rojo. Tantas mujeres bonitas en un solo lugar era demasiado para él. Me pregunto por qué aquí solo hay mujeres. ¿Será posible? Belle jadeó cuando llegó a él. Eso tiene que ser. En la ciudad de la noche solo trabajan mujeres. Probablemente tengan trabajos que se hacen mejor de noche, y solo hay mujeres, así que se sentirán seguras sin tener que preocuparse. Probablemente por eso este lugar está vigilado. Vaya, horario realmente es un buen lugar para darles a las mujeres la oportunidad de trabajar de manera segura de noche. Para mostrarles a las mujeres que él no era una amenaza y que no quería hacerles daño, Belle sonrió amistosamente cuando lo miraron. Finalmente llegó a una gran tienda con ventanales muy grandes, una flor de loto carmesí estaba hecha de madera y colgaba sobre la entrada. Supongo que está aquí. Miró a izquierda y derecha, pero no había otras tiendas que se parecieran siquiera a las suyas. Por lo que pudo ver, esta tienda tenía un toque del lejano oriente. Belle tocó la puerta varias veces y esperó, no había forma de que entrara. La puerta se abrió lentamente, y el tiempo se detuvo para él. Sí, ¿cómo puedo ayudarle? Lo que le esperaba no era solo una chica bonita o hermosa, a sus ojos ella era una diosa. Vestía un kimono rojo, sandalias en los pies, tenía el pelo largo y rubio y dos lindas orejas esponjosas en la parte superior de la cabeza. Pero su rostro amigable era lo que lo encantaba, eso y sus ojos. Se quedó literalmente sin palabras. Cuando la elfa que había visto era hermosa más allá de toda comparación, entonces el aspecto exótico de esta chica zorro y su apariencia misma, pensó qué palabra sería la adecuada para describirla. Había una belleza pura a su alrededor que despertó en él el deseo de protegerla, de cuidarla, de acariciarle las orejas y la cola. Puede que tenga un problema, pensar cosas así después de verla por primera vez, soy un sinvergüenza. ¿Hola? Belle todavía no podía responder. Parpadeó varias veces, abrió la boca pero no emitió ningún sonido. La mujer miró el paquete que tenía en las manos. ¿Eres tú el que hace la entrega? Tengo entrega. Yo, la entrega, para ti. Su cerebro se sentía bastante vacío en ese momento. ¿Estás bien? Tengo muchas ganas de tocarle las orejas, esponjarle la cola, ese sí. Lo siento, tengo una entrega para ti. ¿Podrías entrar, por favor? Está bien. La mujer abrió la puerta y dejó entrar a Belle.
Tenía razón, la tienda realmente tenía un toque oriental. Ahora vio que una cola esponjosa se movía detrás de la mujer. Esto aumentó su belleza y ternura en al menos un 33%. Por favor, sígueme, tengo que confirmar que todo esté dentro. Comprendido. Ella lo condujo a una habitación en la parte trasera, donde pudo dejar el paquete sobre una mesa. Con cuidado abrió el paquete y miró dentro. Lena le había dicho lo que habían pedido. Parece que... La madre de todos los truenos desgarró el cielo y resonó como el final de todos los días sobre horario. Kiara. El corazón de Belle saltó cuando la vio agachada y cubriéndose los oídos, su cola estaba rígida con todo el pelo erizado detrás de ella. ¡Qué lindo! Justo cuando quería levantarse, resonó el siguiente trueno y volvió a chillar. Belle vio que temblaba mucho. ¿Estás bien? Estaba temblando y probablemente tenía miedo de los truenos. Eina le dijo que la mayoría de los animales tenían oídos muy sensibles y una audición excelente, así que probablemente el ruido era mucho más fuerte para ella que para él. Belle no pensó en nada cuando se movió, se agachó frente a ella y suavemente puso sus manos sobre sus hombros. Todo está bien, no te va a pasar nada. Ella miró los ojos amigables de Belle, luego sus manos, no sintió peligro por su toque. Oh, lo siento. Belle retiró sus manos con cuidado, el cielo volvió a retumbar pero los siguientes truenos no fueron tan fuertes como antes. Está bien, lo siento por mostrarte algo tan desagradable. No, mucha gente tiene miedo a los truenos. Belle le ofreció su mano para ayudarla a levantarse por reflejo. Ella se sintió conmovida por su comportamiento caballeroso y puso su mano sobre la de él. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras dejaba que la ayudara a levantarse. Todos me informaron que fue pagado por adelantado, ¿es correcto? Sí, me lo dijo el capitán de mi familia. Eso es bueno, entonces. Ella lo condujo de regreso a la entrada de la tienda, pero, no era un simple chaparrón, parecía que el mundo se acababa. Más relámpagos dentados atravesaban el cielo y la mujer zorro que estaba al lado de Belle se estremecía cada vez que sonaba el trueno. Todas las mujeres que trabajaban en el distrito y que todavía estaban en las calles corrieron a sus tiendas para buscar refugio. Oh, no. ¿Está lejos tu casa? En el extremo oeste de horario. Oh, te mojarías completamente y probablemente enfermarías si regresaras corriendo con este clima. Creo que sí. ¿Quieres esperar aquí hasta que se detenga? ¿Eso estaría bien? Por supuesto, no creo que vengan clientes con este tiempo. ¿Clientes? Ella lo miró un poco sorprendida mientras él se preguntaba. Justo cuando quería guiarlo a un lugar donde pudiera esperar, sus orejas se movieron cuando escuchó a alguien murmurar. Hombre, qué lluvia, hoy no vendrá nadie, sí, qué pena. Oye, ¿aún está aquí ese repartidor? Será mejor que matemos un poco el tiempo hasta que se detenga. ¿Repartidor? Sí, lo vi brevemente cuando Aruar lo saludó, bastante guapo. Oh, oh, ¿un repartidor joven? Genial. Belle no escuchó esta conversación, pero Aruime sí. Rápidamente. Uf. Se tambaleó un poco cuando ella lo agarró de la mano y lo llevó con ella a otra habitación. Tan pronto como estuvieron dentro, cerraron la puerta. H.M., ¿dónde está él? Preguntémosle a Aruime. ¡Oh, no! Por favor, perdóname. Lo que pasó después fue demasiado rápido para que Belle lo comprendiera por completo. Lo empujaron sobre un gran colchón en el suelo y, al momento siguiente, la mujer zorro estaba encima de él. ¿Qué, qué? No te muevas. Belle escuchó que la puerta se abría levemente. Oh vaya, Aruime ya le dio su propina, dejémoslos en paz. Después de que la puerta se cerró nuevamente, Belle miró perplejo a la mujer zorro, su rostro estaba tan carmesí como el cartel afuera de la puerta. ¿Qué fue eso? Lo siento mucho. Ella saltó hacia atrás, aterrizó de rodillas y escondió su rostro detrás de sus manos, con las orejas presionadas contra su cabeza, mientras su cola se enroscaba a su alrededor como para ocultar su cuerpo avergonzada. Lo siento muchísimo. No había otra forma de protegerte. ¿Qué quieres decir? Los otros venían por ti. ¿Eh? ¿Qué hice mal? Ya estás aquí, ya es suficiente, con este tiempo no vendrá nadie más. ¿Cómo que no vendrá nadie más? ¿Hay otras entregas hoy? No debería haberlo, pero no vendrán clientes. ¿Clientes?
Ella asintió, todavía ocultando su rostro por la vergüenza. ¿Qué clientes? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Los he hecho enfadar? No estoy enojado, no. Entonces no debería haber ningún problema. ¿Quieres ir con ellos? Ella parecía un poco decepcionada. No, no, por cierto, ¿qué vendéis en esta tienda? Hablaste de clientes. ¿Eh? ¿HMM? Ann, ¿no sabes qué es esto? No realmente, nunca antes había estado en la ciudad de la noche. En realidad. No, solo llegué a horario hace 8 días. Oh queridos dioses, ¿qué es? Ann, nos vendemos aquí, ¿eh? No lo entiendo. Esto, es un burdel. Señor. ¿Un burdel? Sí, oh, cielos, sí, siguió un silencio incómodo. Tengo que ir. Bello se puso de pie de un salto. Por favor espera, los demás están, en lugar de agarrar su manga, Aruimi accidentalmente agarró su pantalón izquierdo y sus pantalones se deslizaron hacia abajo solo un poquito, para revelar un poco de su estómago. El estómago de un caballero Kyun, ah, mini señora. Ella se desmayó delante de sus ojos. ¿Te sientes mejor ahora? Sí, gracias, señor. Bello solo la había puesto suavemente en la cama sin tocarla más, afortunadamente se había recuperado rápido. Campana. Campana Cranel. Gracias, maestro Bell. Maestro. Se puso una mano sobre el pecho y sonrió amistosamente. Soy Aruime. Un nombre bonito. Bello miró un poco a su alrededor en la habitación, el toque del lejano oriente junto con su mirada le recordaron algo. La hija del sol, ¿eh? Sus orejas se levantaron. Oh, lo siento, acabo de recordar un libro que leí. ¿Has leído La hija del sol? Sí, es una de mis historias de héroes favoritas. Su rostro de repente se iluminó. A mí también me encanta ese libro. Lo que siguió fue una larga conversación entre Aruime y Bell, él se quedaría la mitad de la noche en su habitación hasta que finalmente dejara de llover. Solo cuando le deseó adiós por ahora, se dio cuenta de cómo debía verse el hecho de que se quedara en un burdel durante la mayor parte de la noche. Ella no merece esto, parece tan pura como la nieve intacta. Durante la conversación, de alguna manera llegaron al tema de por qué ella estaba en el burdel. Para él, ella se había sentido muy sola y parecía estar muy feliz de poder hablar con él. Y ella era la primera persona que conocía que estaba tan fascinada como él por las historias de héroes. La señorita Aruime no merece esto, ¿hay alguna manera? Sin que Bello Cranel se diera cuenta, una amazona adulta lo observó mientras salía de la habitación de Aruime, del burdel y de la ciudad de la noche. No faltaba mucho tiempo para que llegara el ritual, solo 2 semanas. Después de dejar el barrio del placer, Aisa se dio la vuelta y decidió hablar con Aruime por un momento. En el transcurso de la siguiente semana, vería a este joven de cabello blanco casi todos los días, la familia Ishtar parecía ordenar mucho a esta pequeña familia, Aisa tenía una idea de por qué. Capítulo 13. El saludo que recibió Bell al regresar a casa temprano por la mañana fue frío y cálido a la vez. Naza fue la primera en notarlo, debido a sus orejas y nariz. Como tenían mucho trabajo que hacer, ambos ya estaban despiertos cuando abrió la puerta silenciosamente, eran un poco más de las 4 de la mañana. No lo vio desde afuera, pero una pequeña lámpara de piedra mágica estaba encendida y emitía una luz tenue. Bell, por fin estás de vuelta en casa. Miach parecía realmente aliviado. Naza no dijo nada pero parecía un poco disgustada. Señor Miach, señorita Naza, buenos días, lamento haberlos preocupado. ¿Encontraste refugio de la lluvia? Antes de que pudiera responder, la cola de Naza se agitó y sus orejas se movieron con fuerza. Obviamente lo hizo. Con este olor. Bell parpadeó confundido. ¿Huele? Hueles como el burdel al que llevaste la entrega. ¿Qué esperabas? Tenía que entrar en ese edificio. Sí, pero no te quedes allí toda la noche y te diviertas. No esperaba que fueras alguien así. Yo no hice eso, Miach notó que algo andaba extraño en Bell, puso suavemente una mano sobre el hombro de Naza. Naza querida, por favor deja que Bell te lo explique primero, ¿de acuerdo? Ella quería decir algo, entonces Naza también notó la expresión en el rostro de Bell. Bell, ¿quieres hablar con nosotros sobre algo? Si es posible. Siguiendo la gentil mirada de Miach, Naza fue a buscar la taza de té de Bell y todos se sentaron a la mesa.
Entonces, primero lo primero, necesito que Naza se calme. Belle, estoy segura de que no hiciste nada inapropiado en ese burdel, ¿verdad? Belle miró a su dios a los ojos y luego a Naza. No lo hice, lo único que hice fue llevar a una chica a su cama. Los ojos de Naza se abrieron de nuevo, pero Miach intervino, poniendo una mano sobre su mano derecha. Por favor, déjalo continuar primero, Belle no es como crees que es, ten fe en él como su capitán, ¿de acuerdo? Allí conocí a una chica muy amable, me hizo pasar y comprobó el envío, comprobando que todo estuviera en su sitio. Pero cuando quise marcharme, empezó una tormenta justo encima de nosotros. Era tan fuerte que todas las mujeres que estaban en la calle corrieron a sus tiendas. ¿Y te quedaste allí? Sí, ella me llevó a su habitación para que pueda esperar allí. ¿Su habitación? Sí, ella dijo que debía esconderme de las otras mujeres allí, solo que en su habitación me dijeron que esto era un burdel. ¿Eh? ¿Eh? Tanto Miach como Naza parecían perplejos. Miach frunció el ceño levemente. ¿No lo sabías? No. Naza también lo hizo. Pero te dije que es una tienda en la Ciudad de la Noche, ¿qué esperabas encontrar allí? No sabía que la Ciudad de la Noche es el barrio del placer. ¿Eh? ¿Cómo es posible que no lo sepas? Llegué a horario hace solo 8 días, ¿recuerdas? Además, mi mamá me habló de los distritos de horario e incluso del barrio del placer, pero nunca me dijo dónde estaba, nunca quiso que fuera allí. Miach asintió. Y supongo que no te dijo dónde está, para que no sintieras curiosidad, ya que eres un hombre joven y en crecimiento, ¿eh? Supongo que sí, no es que hubiera ido allí por mi cuenta así como así. Un mortal no podía mentir delante de un dios, y Miach vio que Belle era completamente honesto con ellos. Entonces, ¿dormiste allí? Y no me refiero a con ella. No, hablamos entre nosotros. Oh. Él sonrió levemente, pero por alguna razón parecía muy triste. Sí, estaba feliz de tener a alguien con quien hablar, a los dos nos gustan los cuentos de hadas. ¿Campana? ¿Sí? ¿Hay algo que te preocupa, no es así? Por unos momentos, Belle miró hacia la mesa, Naza sintió curiosidad, este no era el comportamiento que uno mostraría si se hubiera divertido en un burdel antes. Señor Miach, señora Naza, yo, Belle a veces llamaba a Naza señorita en lugar de señorita, porque lo habían educado para ser educado. Miach había bromeado hace 3 días, diciendo que Belle podría ser algo así como el último caballero. Cuando Belle levantó la vista, parecía desilusionado. Horario es realmente un mal lugar o ciudad. Naza parecía realmente preocupada ahora. Belle, ¿qué te hicieron en ese burdel? ¿Qué intentaron hacerte? Nada, es solo que, es por ella. Su interrogación de cierre, la mujer con la que hablé, la señorita Arime. El prost, por favor no digas esa palabra. Lo lamento, Miach también estaba preocupado. Belle, ¿qué pasó con ella? Estaba tan sola, parecía tan triste y, sin embargo, tan feliz cuando hablamos, Belle comenzó a contarles exactamente lo que sucedió desde el momento en que entró al burdel a entregar el paquete, hasta que se fue y le deseó adiós. Puedo entender que trabajar allí no es tan malo en realidad. Ella me explicó que los aventureros tenían fuertes impulsos y la necesidad de desahogar el estrés, debido al constante peligro de muerte en la mazmorra. Y como está custodiada por la familia Ishtar, las mujeres allí no tienen que tener miedo de ser lastimadas por los clientes. Pero, ¿cómo pueden obligar a alguien como ella a ese trabajo? ¿Cómo pueden comprarla como esclava? Belle siempre pensó que Horario era un lugar mágico con aventureros valientes y orgullosos. Pero ahora que había visto esto, esclavitud, prostitución forzada. Parece tan pura e inocente como la nieve recién caída. Extraña su tierra natal incluso cuando soñaba con venir a Horario algún día. Quiere su libertad, ¿cómo pueden ser tan crueles? Respiraba demasiado rápido y estaba claramente agitado. Naza notó las pequeñas lágrimas en las esquinas de sus ojos. Belle, por favor cálmate un poco. Señor Miach, yo sé, por favor, Belle. Las conversaciones nunca terminan bien si estás tan agitado. Respira profundamente y luego te explicaré algunas cosas. Belle hizo lo que Miach le dijo, su respiración se volvió un poco más lenta. Belle, lamento que hayas tenido que aprenderlo de esa manera, pero Horario no es todo brillo y gloria.
Como el centro del mundo y una de las ciudades más grandes del continente, todo tipo de personas se reúnen aquí. Los buenos, los valientes y los malos. Si bien la mayor parte de las personas aquí son buenas o al menos solo se preocupan por sus familias, también hay otros. El crimen también será un problema en una ciudad tan grande. ¿No podemos liberarla? Ahora fue Naza quien le respondió. Ya que ella está en ese lugar, pertenece a la familia Ishtar. Esta familia gobierna todo el distrito del placer, no querrás ponerte en su lado malo, créeme. Irk, ¿entonces no hay manera? Bell, no digo que esté completamente mal, pero ¿por qué quieres ayudar a esta chica? Porque ella está sufriendo allí. Ella dijo esto. No, pero ella, Naza frunció el ceño nuevamente. Bell, ¿eres consciente de que ir en contra de la familia Ishtar podría hacer que nos destruyan, verdad? En realidad, sí, las familias defienden su territorio y la familia Ishtar especialmente tiene un pasado sombrío. Miacha sintió con una expresión sombría. Hubo rumores durante un tiempo y se le pidió al gremio que interviniera. Algunos de los miembros de la familia Ishtar parecían ser mucho más fuertes de lo que se informó al gremio. ¿Informado al gremio? Ah, cierto, no te lo dije. Se supone que cada familia debe informar al gremio el nivel de sus miembros. A juzgar por la fuerza, se supone que las familias deben pagar impuestos y las familias de mazmorras obtienen misiones del gremio que deben realizar. El gremio pidió más información, pero resultó ser una acusación falsa. Ishtar estaba realmente enojada por esto, exigió una recompensa, porque la información personal sobre sus seguidores se filtró al público. Esto está estrictamente prohibido, por la seguridad de las familias. Algunas de las familias más pequeñas fueron destruidas por esto y tuvieron que abandonar horario para siempre. ¿Qué? Miacha sintió de nuevo. No quería decirte esto tan pronto después de llegar aquí, pero te tropezaste con esto. Incluso cuando ella está sufriendo, significaría mucho trabajo y probablemente un alto riesgo ayudar a esta pobre chica. Además, míralo desde su perspectiva. La chica fue vendida como esclava e Ishtar la adquirió. Si no lo hubiera hecho, quién sabe dónde habría terminado o si todavía estaría viva ahora. He estado involucrada con el barrio del placer en el pasado, la mayoría de las mujeres allí están felices con sus vidas. Pero, ella está tan sola allí, Bell, después de todo lo que escuchaste, ¿todavía quieres ayudarla? Sí, quiero que ella sea libre. El dios sonrió. Eso es lo que quería oír. Naza suspiró. Ahí vas otra vez, Lord Miach, no puedes evitar ayudar a otras personas. ¿Y por qué lo haría? Esta es mi naturaleza. Bell parecía un poco más lleno de esperanza. Pero, ¿cómo la ayudamos? Secuestrarla o sacarla de allí a escondidas no es una opción. Una opción sería comprarla. ¿Comprarla? Naza frunció el ceño. Bell, te agradecería que dejaras de gritar tanto. Tengo oídos sensibles, ¿sabes? Lo siento, señora Naza. Volvió a comportarse como siempre. Pero, comprándola, no quiero poseerla. No es eso lo que yo quería decir. A veces sucede que un aventurero se enamora de una mujer del barrio del placer. Cuando eso sucede y la mujer quiere irse, Ishtar exige una compensación por dejarla ir. Como muchas niñas o mujeres jóvenes terminan allí sin ningún valor al principio, la familia se ocupa de ellas, les da refugio y demás. Esta ayuda debe ser devuelta, es lo justo. Y por favor, no pienses que todas las mujeres de allí son esas, por consideración a Bell, Miach no utilizó la palabra prostituta. Para Bell era demasiado en ese momento que esa joven fuera obligada a realizar ese trabajo. Si hablas con Ishtar y le dices que tienes intención de comprar a la joven para después concederle la libertad, ella te dirá cuánto tienes que pagar. Pero probablemente será más de unos pocos millones de vals. ¿M millones de vals? Supongo que al menos 20 millones. La mandíbula de Belle cayó. Pero, se necesitaría una eternidad para reunir todo ese dinero. Y además está la deuda de nuestra familia. Miach sonrió con ironía. ¿Conoces a alguien que tenga mucho dinero y pueda ayudarte? Yo no, oh queridos dioses, él conocía a alguien, ese alguien haría casi todo por Belle, pero, ¿eso? Creo que sería bueno que tu madre te dé su opinión al respecto, quizá ella tenga alguna idea. Pero primero, creo que deberías dormir un poco después de ducharte.
Tienes razón, discúlpame, después de que Belle se fue a duchar, Nath parecía un poco infeliz con su dios. Lord Miach, no digo que esté en contra de ayudar a esta mujer, pero tal vez ponga a nuestra familia en peligro. Natha, mi querida, encantadora Natha, realmente me encanta que siempre estés preocupada por nosotros. MMMH. Su cola se movió ante sus palabras. Y aunque comprendo tu deseo de seguridad, también puedo comprender a Belle. Su deseo de salvar a esta mujer es genuino y no puedo evitarlo, yo también quiero ayudar a la gente. Eres demasiado suave y agradable, no me extraña que me cueste tanto tirarme a todas las mujeres, ella murmuraba cada vez más, lo que hacía difícil para él entenderla. Mientras Belle estaba en la ducha, pensó en su conversación con Arduime. Una frase que ella dijo con una mirada de deseo en sus ojos casi le rompió el corazón. Quiero que un héroe me tome de la mano y me guíe hacia el mundo que siempre he anhelado. Aunque sé que es solo un sueño, ella parecía muy triste mientras decía esto. Él le respondió que un héroe no abandonaría a alguien como ella. Arduime dijo que era muy amable, pero, no soy una princesa en peligro, ni una santa ofrecida en sacrificio. Soy una prostituta. Belle apretó los dientes y golpeó el puño contra la pared de la ducha. Esto está mal, los héroes sobre los que nos encantaba leer no la abandonarían. Pero aún así recordó una historia sobre la ramera de Babilonia. Pero esto y aquello son cosas diferentes. Incluso cuando no tenía mucha experiencia personal, Belle Cranel había aprendido una cosa importante de su madre. Un asesino no tiene por qué ser un asesino. Probablemente era una sutileza, pero ella había explicado en detalle lo que quería decir. Si alguien asesinaba a alguien por codicia u otra razón, eso estaba mal y era un crimen. Pero si alguien luchaba en defensa propia mientras era atacado y terminaba matando al oponente para defenderse a sí mismo o a sus seres queridos, eso no lo convertiría en asesinato. Sin embargo, ambas personas habrían matado a alguien. Y así pensó en Arduime, había gente buena y gente mala en el mundo. Una prostituta no era alguien malo para empezar, eso lo entendía. Pero estaban los que seducían y atraían a la gente a trampas y luego esos inocentes infelices como Arduime. Ella se consideraba el símbolo de la perdición para los héroes, que no tenía derecho a salvarse, que su cuerpo estaba manchado. Hablaré con ella otra vez, si nadie viene a salvarla lo haré yo. Su sueño de convertirse en héroe no era superficial, era lo que lo impulsaba a seguir adelante. Cuando Belle fue a la casa de Alcia, ella se puso rígida mientras lo abrazó. Belle, ¿qué es ese olor que hay a tu alrededor? Huele a almizcle, pero incluso me duché y me cambié de ropa. Un brillo peligroso había en los ojos de Alcia. ¿Dónde estabas, jovencito? Trago, ella solo lo llamaba jovencito cuando estaba en problemas. Por favor, repítelo de nuevo, ¿dónde exactamente estabas anoche? La ciudad de la noche. Alcia parpadeó un par de veces. ¿Estuviste en el barrio del placer? Sí, mamá. El rostro de Alcia mostraba incredulidad y enojo. Antes de que Belle pudiera detenerla, Alcia abrió la puerta y salió. La siguió rápidamente mientras ella giraba en dirección al barrio del placer. Bendición de la raíz del mal, maldición del nacimiento. Mi pecado original que devoró la mitad de mi cuerpo. No es difícil. No hay purificación, aunque su canto sonaba muy hermoso, Belle se asustó muchísimo. Belle nunca había visto este hechizo mágico en acción, pero sabía lo que Genos Angelus podía hacer. Mamá, para. No puedes destruir el barrio del placer. ¿Y por qué no debería hacerlo? Horario intenta corromper a mi hijo. No fue así. Hice una entrega para mi familia, Lord Miach y la señorita Natha tenían mucho que hacer. No sabía que la ciudad de la noche era el barrio del placer. Supongo que fue mi error no decírselo. ¿Pero por qué estuviste allí toda la noche? La tormenta eléctrica. ¿Y pensaste que sería mejor quedarte en un burdel que correr a casa y mojarte? ¿Sí? Alcia casi lo miró con enojo, luego respiró profundamente y suspiró. Si Alcia fuera otro tipo de mujer, probablemente le habría gritado sin querer escuchar su explicación. Pero como dijo Zeus una vez, la existencia de Alcia era como una trampa para el mundo, ella tendía a hacer lo único que podía evitar muchos problemas en el mundo o terminar con ellos. Ella escuchó y habló con Belle, queriendo escuchar su explicación antes de juzgarlo.
Por favor, explícame todo, supongo que hay una razón por la que querías hablar conmigo. Sí, así fue, siguió una larga explicación sobre por qué fue allí, por qué se quedó allí y con quién habló. No podía nombrar la expresión en el rostro de Alfia, ella suspiró en su mente. Una semana, Horario tardó una semana en robarle a mi bebé sus ilusiones de heroísmo, valentía y bondad en las personas. ¿Por qué tuvo que enfrentarse a algo así tan pronto? ¿Por qué no podía seguir siendo inocente un poco más? ¿Entonces quieres liberar a esta chica? Sí. ¿Y entonces qué? ¿Eh? ¿Qué quieres hacer después de liberarla? ¿Dejarla ir y despedirte? No, quiero ayudarla a cumplir su deseo, a ver el mundo y concederle aquello que ella cree que no merece. ¿Y por qué? Por favor, no me digas que se enamoró de una prostituta, porque eso es lo que hacen los héroes. Jaja, mamá. Me alegro de que hayas seguido siendo tú mismo. ¿Eh? Nada. Pero seguro que eso te suena familiar. ¿Y ahora? Alfia se quedó pensando un momento. Lo primero es lo primero, necesitamos información. ¿Entonces me ayudarás? ¿Por qué lo preguntas? Soy tu mamá, por supuesto que te ayudaré. Pero, no estás en contra ya que ella es una, ya sabes. No puedo decir que estoy feliz por ello, pero al mismo tiempo lo estoy. ¿Eh? Como madre, no me hace feliz que mi hijo pequeño tenga contacto con un burdel y una prostituta. Pero al mismo tiempo, me hace feliz que estés dispuesta a ayudar a alguien que lo necesita.